ጢጃ�ጃ�ጃ�ጃ ጣጌጋገ � flatsИፖጇ Muy buenos días, estamos aquí en Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación abierta y a distancia, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria. Hoy damos continuidad al tercer programa de la serie Enigmas y Verdades de las plantas medicinales misma que hemos venido realizando bajo coproducción la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Instituto de Biología de la UNAM con una participación importante de eh, pues de todo el personal académico que en este momento está adscrito al Jardín Botánico, un jardín verdaderamente extraordinario que le invitamos desde luego a que conozca. El tema de hoy es aplicación de las ciencias al conocimiento de las plantas medicinales en México y para ello me voy a permitir presentar a eh, los investigadores e investigadoras que nos acompañan en esta ocasión. Presento de esta manera a la doctora Rachel Mata Esayag. Ella es investigadora de la Facultad de Química de la UNAM. Rachel, bienvenida. Gracias, un placer estar acá. Igualmente nos acompaña el doctor Ricardo Reyes Chilpa, investigador del Instituto de Química de la UNAM. Ricardo, gracias. bienvenido, gracias por estar aquí. Muy amable. Y también tenemos el gusto que nos acompañe la doctora Irma Romero Álvarez, quien es investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Irma, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante en donde, bueno, yo percibo aquí el trabajo interesante de tres entidades académicas universitarias muy importantes que, bueno, van a dar cuenta justamente de hallazgos de investigación que tienen que ver con la aplicación justamente de estas ciencias del conocimiento a las plantas medicinales y de manera puntual en nuestro país. Así que vamos a presentar a ustedes el objetivo de este programa, tal y como ustedes ya lo saben. En este momento aparece en pantalla y como pueden observar, el objetivo de este programa es dar a conocer los avances en estudios eh, fitoquímicos y microbiológicos, entre otros, de algunas plantas medicinales mexicanas y los estudios que se realizan para corroborar su efectividad. Si usted quiere saber más de este tema, ya sabe que puede comunicarse con nosotros a nuestros números telefónicos aquí en Mirador Universitario o bien a través de nuestra dirección de correo electrónico o a través de nuestro correo de voz. Y de esta manera, para iniciar propiamente, Rachel, yo quiero preguntarte, ¿qué trabajos de investigación sobre plantas medicinales se realizan en este momento en tu laboratorio? Bueno, el laboratorio que yo dirijo es de la Facultad de Química, del Departamento de Farmacia, este, y básicamente eh, estudiamos la eficacia eh, preliminar, por supuesto, la inocuidad también preliminar y algunos aspectos químicos de especies de plantas eh, de la flora medicinal mexicana. Por supuesto, escogemos un grupo muy selecto, ya que hay más de 3.500 especies vegetales. Este y eso dando una cifra modesta, que son actualmente utilizados por la mayoría de la población para procurar alivio de sus enfermedades. Eh, en los últimos años hemos enfocado nuestros estudios a aquellas plantas que eh, son útiles para tratar afecciones gastrointestinales, las molestias gastrointestinales y más recientemente para la diabetes. Pues yo creo que todo el mundo sabe que la diabetes es un gran problema de salud hoy día. Y que es una de las causas de mayor mor, pues, mortalidad y morbilidad en el México contemporáneo. Entonces, eh, nos concentramos en esos tres puntos. Para la eficacia y la inocuidad, utilizamos experimentos con animales eh, y pues, vemos si realmente no son tóxicas en principio, a un, a un corto plazo, y si sirven para lo que la gente dice que sirve. Esa sería la eficacia en palabras este es muy sencillas. Una vez que se hacen estos estudios, entonces pasamos a la parte química, eh, que pues, consiste en aislar los principios activos, es decir, aquellas sustancias presentes en las plantas que tienen o que son responsables de la actividad que se le atribuyen en estas prácticas médicas populares. Y también aislamos otro tipo de compuestos que son llamados marcadores y que sirven para identificar estos productos. Esta última parte es relevante, como ya hablaremos más adelante, para los procesos de control de calidad. Y por último, también tratamos de sacar lo que yo llamo huellas digitales químicas. ¿sí? Una huella digital químicas que nos van a permitir pues, distinguir una planta de la otra. Evidentemente, todo esto requiere la participación de mucha ciencia del. Eh, pues muchos expertos en diferentes áreas del conocimiento, y eh, por mencionar los más relevantes, podríamos hablar de antropólogos, botánicos, pues, químicos, farmacólogos, este, y pues, más adelante médicos, si se llega a la etapa o a los estudios clínicos. Entonces, esto condensa finalmente. Cuando ya tenemos toda esta información, además de publicar, que para eso nos pagan, ¿verdad? Publicar en, en revistas científicas eh, de circulación internacional, estamos elaborando monografías científicas con el patrocinio del CONACID, como hablaré más adelante. ¿okay? Este, ahí sintetizamos todo este trabajo. En integrar monografías, que son textos, no es otra cosa más que una revista. De cada planta medicinal que estudiamos, ¿ok? Muchas gracias, Rachel. Como dices, vamos a ahondar todavía un poco más uh -huh. sobre esto que ya acabas de darnos como una introducción que me parece muy importante. Muchas uh -huh. gracias. Ricardo, en tu caso, como representante aquí del Instituto de Química, ¿por qué es importante eh, identificar, conocer la composición química de las plantas? Bueno, es que muchas sustancias que tienen las plantas, en especial las que llamamos metabolitos secundarios, son responsables de las propiedades medicinales de estas, pero también pueden ser responsables de sus efectos tóxicos en caso que lo tengan. Entonces es importante conocer cuáles son estas sustancias. También conociendo la sustancia podemos este, determinar o averiguar o investigar los mecanismos de acción, cómo actúan a nivel de la célula, a nivel molecular, y eh, esto explica, digamos, su efecto medicinal. Eh, también es necesario conocer las sustancias que tienen las plantas puesto que eh, aunque están sujetas a, a control genético ya también influyen las variables ambientales en su producción entonces puede cambiar en su contenido químico de población a población por lo cual es necesario conocer cuáles son los principios activos y si están en la suficiente concentración para que tengan un efecto benéfico. También permite la selección de material genético para cultivo, o sea, el mejor material, las mejores plantas. Y finalmente, pues conocer la estructura química de los compuestos, pues es muy importante, puesto que esto nos permite eh, producirlas en el laboratorio o modificarlas químicamente, ya sea para incrementar su actividad o disminuir efectos tóxicos. Uh -huh. A mí me gustaría ahondar un poco más sobre este punto, Ricardo. Cuando <coughs> hablas de estos eh, activos, uh -huh. eh, ¿a qué se refieren? Creo que podría ser interesante comentarlo para nuestro público. Y también un poco más, eh, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de investigación que se hace en tu laboratorio de cara a identificar justamente estos eh, componentes químicos? Bueno, básicamente es el aislamiento de las sustancias y su identificación por diferentes técnicas, también actividad biológica de estos compuestos eh, que se determina para algún tipo de, por ejemplo, nos dedicamos un poco a actividad antiviral, eh, nos dedicamos a... También tenemos, bueno, ahí está presentándose una diapositiva sobre uno de los compuestos químicos que hemos aislado, un compuesto antiviral, y su espectro de resonancia, donde se observan cada uno de los hidrógenos que constituyen a la molécula. Este es el tipo de técnicas que se utilizan para determinar la estructura de las moléculas. Bien. Eh, me gustaría regresar a esta imagen que acabamos de ver porque me parece que sería importante eh, platicar quizá con una, una terminología un poco más sencilla para el público sí. a qué se refieren estos compuestos. Además, lo haremos doblemente útil para propiamente universitarios, pero también para el público en general que quiera saber un poco más sobre esto, Ricardo. Bueno, como mencionábamos, la, las plantas tienen sustancias químicas. Entonces, eh, pues están hechas de carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, la materia orgánica. Eh, no, ¿Cómo explicarlo? <laughs> este, cada una de... Eh, aunque ahí se, ahí se ve un de, una representación, un diagrama, pero son digamos, eh, átomos que están eh, formando cada una de las moléculas, como un pequeño rompecabezas o un... Eh, Juego de niño mecano que usan los niños, pero estamos representando cada uno de los átomos que constituyen a esta molécula y eso los podemos observar con las técnicas adecuadas. Bien, pues bueno, continuaremos eh, explicando todo esto un poco más. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, Irma, yo quiero preguntarte ahora sobre una eh, bacteria que va a ser muy importante tener de voz de, no, de una especialista como tú, muy asociada al tema y al problema de la gastritis y que bueno creo que va a ser de mucha utilidad saber un poco más así que te preguntaría eh, ¿qué es propiamente la Helicobacter Pylori? Bueno, Helicobacter Pylori es una bacteria efectivamente pero permítanme hablarles un poquito para entrar en tema de un par de médicos eh, australianos que para este caso van a ser muy importantes entonces eh, el, ahí en pantalla pueden ver estos dos médicos son el doctor Robin Warren y el doctor Barry Marshall, y a principios de los años eh, 80, el doctor Warren encontró que en eh, biopsias estómago de pacientes que tenían gastritis había un gran número de bacterias. Y esto era un hecho inesperado porque eh, las bacterias eh, normalmente son destruidas por un ambiente acídico como el que está en la mucosa del estómago. Entonces, eh, el le pareció que era algo muy interesante esto y lo que hizo fue tratar de aislar a la bacteria y cultivarla en el laboratorio. Sin embargo, sus esfuerzos fueron infructuosos, era muy difícil hacer esto y para aquel entonces eh, llegó a su laboratorio el joven médico eh, que era Robin Warren, perdón, este Marshall, y lo que hizo él fue tratar de cultivar a la bacteria, tampoco lo logró. Y en unas vacaciones de Semana Santa se fueron a descansar, pero este Marshall olvidó en la estufa donde crecían las bacterias, olvidó esas cajas. Para su sorpresa, cuando regresan a trabajar, encuentran que habían crecido las bacterias. Y entonces el secreto aparentemente era que las bacterias eh, necesitaban más tiempo de lo que las bacterias comunes y corrientes eh, necesitaban para desarrollarse. Eh, un año después... Estaba, estas bacterias fueron las que se de, bautizaron con el nombre de Licobacter pylori, y dado que estaban asociadas al, eh, a una inflamación de la mucosa gástrica de una manera crónica, que es lo que es la gastritis crónica, eh, entonces estos investigadores propusieron que esta bacteria era la causante de la gastritis. Sin embargo, eh, la comunidad médica no estuvo muy. Eh, conforme, no aceptó la idea fácilmente y en los años posteriores estuvieron tanto estos investigadores como muchos otros más tratando de eh, comprobar esta, esta propuesta. Y como una anécdota hay que comentar que el doctor Warren, no, el doctor Marshall, el joven, eh, se ingirió un cultivo puro de la bacteria. Uh -huh. Y entonces Ay, lo que lo que sucedió fue que obviamente contrajo la gastritis y lo corroboraron con una biopsia de su estómago donde encontraron a la bacteria. ¿Así que se puede contraer la gastritis? Claro que sí. O sea, sí, el, el hecho es de que eh, lo que ellos estaban demostrando es que la gastritis era producida por el pylori, ¿sí? O sea, la gastritis crónica. Eh, y entonces esto hizo que eh, dos décadas después les dieran en el año 2005 el premio Nobel de medicina y fisiología por sus descubrimientos del Helicobacter pylori y la asociación con la gastritis crónica activa y la úlcera péptica. Entonces, bueno, este es el Helicobacter. Ya. Eh, en este momento, ¿cuál es la importancia o, o, más bien te preguntaría, se sigue estudiando con respecto a esta, esta bacteria, Irma, todavía? Eh, claro, o sea, dado que el o sea, mira, el punto está en que el Helicobacter pylori eh, Normal, bueno, la gastritis normalmente se pensaba que era una enfermedad producida por estrés, ¿sí? por ahí hay una diapositiva que está más adelante creo, que era producida por estrés o por eh, tabaco, eh, por mala alimentación, por alcohol, y que entonces eh, la gastritis tenía que curarse por, con antiácidos porque esto producía acidez estomacal. Entonces, ahora se sabe que la gastritis es una eh, enfermedad que es producida por una bacteria. Por lo tanto, puede ser curada con antibióticos y al ser curada con antibióticos, pues el tratamiento es, tiene que ser rediseñado, ¿sí? Entonces, la gastritis ahora lo que hacemos es eh, se, se trata con una triple terapia, que también está por ahí una diapositiva, en la que se usan dos antibióticos, ¿sí? A escoger de tetraciclina, amoxicilina, claritomicina o metronidazol y también inhibidores de la secreción ácida. Así es, Irma, muchas gracias. Ya nos adelantaste algo, yo te voy a pedir que más adelante lo volvamos a plantear, sí, claro. porque estoy segura que este tema va a ser de mucho interés para el teleauditorio, así como todo lo que están ustedes mencionando. Uh -huh. Y bueno, estamos entrando más en materia de lo que implica este estudio científico de las plantas. ¿Cómo es que se hace, Ricardo, por favor? Las plantas medicinales, científicamente, ¿cómo se estudia? Bueno, generalmente se empieza por seleccionar la cuál es nuestro objeto de estudio. En el caso de la doctora, pues le interesan las plantas que tienen actividad, digamos, contra la úlcera, ¿no? O, o anti-Helicobacter pylori. Eh, entonces, hay un proceso de selección de plantas que puede estar basado tanto en usos populares como en otros criterios. Por ejemplo, el que otras plantas relacionadas tengan moléculas que ya han mostrado actividad eh, biológica comprobada. Entonces, eh, se procede posteriormente a hacer un extracto que es, pues, lo que sería hacer un tecito o algo parecido, ya sea con disolventes orgánicos o con agua, y a comprobar la actividad en un modelo simplificado, que puede ser lo que llamamos in vitro, digamos, en laboratorio, en caja Petri, eh, u otro modelo simple, para corroborar la actividad. Una vez que se corrobora la actividad, que efectivamente tiene esa, esas propiedades que se le atribuyen, entonces se procede a separar los compuestos, mediante ciertos procedimientos que llamamos cromatografía y bueno ahí se está ejemplificando alguna de las partes que hemos hablado, la selección de plantas, la preparación de los extractos. La, la actividad biológica, la evaluación de la actividad biológica, que puede ser variable, por ejemplo, puede ser contra bacterias, puede ser contra células tumorales humanas, la separación de los compuestos y finalmente la identificación de estos compuestos activos mediante métodos este, muy sofisticados que llamamos espectroscópicos. Ese sería en general el proceso de estudio y esto es en la etapa preclínica antes de que se prueben en seres humanos. Eh, pueden ser modelos celulares o modelos este, animales, pero no, todavía no en, en humanos. Y bueno, tenemos en este momento en pantalla, eh, Ricardo, los criterios de selección de plantas a estudiar. ¿Podrías mencionarnos a qué se refieren cada uno de estos, por favor? Sí, es. ¿Cómo escojo una planta para estudiarla? La, la, eh, bueno, estamos más familiarizados con el uso de la información etnomédica, los usos populares, que es lo que recopilan los etnobotánicos. Y también... Eh, eh, pero se pueden probar plantas este, sin, que se colectan sin un criterio definido. Puedo salir al jardín aquí y colectar todas las plantas que haya y probarlas, a ver si tienen actividad contra el pylori o pylori. Uh -huh. Y también lo que he mencionaba, plantas relacionadas que tengan constituyentes ya conocidos este, con actividad eh, biológica. Eh, serían algunas de los de las formas de escoger plantas. Así es. Muchas gracias, Ricardo. Y, y bueno, eh, tenemos aquí otra diapositiva que da cuenta de la detección de actividad biológica. ¿A qué se refiere este punto? Bueno, esto ejemplifica uno de, bueno, de, lo, de los tipos de métodos que se están utilizando. Eh, también ya los animalitos están saliendo, digamos, de escena. Ahora se utilizan más este, en la caja de 96 pozos, que es esto, donde se cultivan células y se puede ver, por ejemplo, en azul. Si está, no alcanzo a leer, si dice inhibición, no crecen las bacterias, y en rojo eh, hay crecimiento, es decir, hay, puede haber plantas que inhiban o que no inhiban el crecimiento de las bacterias. Es una forma de probar este, la, la efectividad de las sustancias, o de los compuestos, o de los extractos. Ya. Yeah. Bueno, pues es ahí, eh, me parece interesante con esta identificación igual de, de colores, cómo se va, eh, bueno, me parece que es uh -huh. una manera de ejemplificar ya cómo se trabaja sí. en el laboratorio. Muchas gracias, Ricardo, por esto. Y bueno, Rachel, los estudios propiamente de las plantas medicinales han llevado a algunas aplicaciones, entre estas, lo que es el surgimiento de las monografías. ¿A qué se refieren? Bueno, como dije anteriormente... Eh, las monografías son textos, ¿verdad? Son textos eh, de, en algunos países oficiales eh, que contienen toda la información relacionada con las plantas medicinales, sobre todo las plantas medicinales que más utilizan, que más se comercializan. Eh, evidentemente, en primer término, tenemos que definir el nombre botánico de esa especie en cuestión. A los nombres comunes, los, los nombres con los que los conoce el pueblo, ¿verdad? Eh, cotidianamente. Eh, luego sus descripciones morfológicas del vegetal, tanto a nivel macroscópico como microscópico. Eh, pues sus constituyentes, que ya explicó Ricardo cómo se obtienen. Tanto activos como no activos, pueden ser también tóxicos, en fin, todo lo que contiene la planta. De hecho, hoy día hay una ciencia muy interesante que se llama metabolómica, que uno puede tener todo el panorama o, el, o la fotografía de los constituyentes presentes en un vegetal. Eh, también tiene los usos populares, los usos comprobados con estudios eh, farmacológicos preclínicos o clínicos, si estos existiesen. Este. Cómo se debe tomar, si hay reacciones adversas conocidas, eh, cómo se puede comprobar la calidad, es decir, la calidad es que la buena condición, en ese sentido nos referimos a calidad de las especies vegetales, y eh, pues sirve a fin de cuentas para que los gobiernos normen, ¿verdad? Este, y propicien el uso racional de nuestros recursos naturales en Europa, Estados Unidos. Y en China y la India, que son ejemplos fantásticos y clásicos, eh, el uso de las plantas medicinales generalmente está regido por este tipo de, de, de libros. Y quiero aclarar, porque uno dice monografía y la gente piensa, incluido las, uh, algunas oficinas gubernamentales, que se trata de ir a la literatura. Revisar y entonces hacer un, un texto, no. Se trata de generar mediante la investigación científica la información que se va a plasmar a fin de cuentas allí. Entonces tenemos como quien dice la vida de la planta medicinal, este, sus propiedades, su forma de usarse, todo en un texto. Claro, yo creo que acabas de dar eh, específica uh -huh. la definición muy puntual de lo que es justamente uh -huh. una monografía. Muchas gracias, uh -huh. Rachel. Eh, Irma, como te decía, es muy importante el tema de Helicobacter pylori. ¿Cómo es que afecta al hombre y qué implicaciones, ya nos adelantaste algo, ha tenido su descubrimiento? Y presentaremos las láminas que acompañan a, este, a estos conceptos. Sí, mira, eh, mira, primero que nada hay que eh, hacer remarcar pues, que. La infección con Helicobacter pylori, de una manera general, afecta al 50% de la población mundial. Y si hablamos en países en vías de desarrollo o en desarrollo, esta, este porcentaje puede aumentar desde un 70 hasta un 90%. Bueno, México estamos ahí en uno de estos países, ¿no? Eh, entonces, Helicobacter pylori lo que hace es coloniza la parte inferior del estómago. Por ahí tenemos una, eh, un esquema donde se puede ver que en la parte inferior del estómago que se llama antro, es donde vive la bacteria. Y la bacteria, también como ya lo comentamos anteriormente, puede llegar a ser una inflamación de la, del estómago. Sin embargo, en muchos de los casos, la, bacteria no tiene, la, el, la presencia de la bacteria en el hombre no hay sintomatología, es decir, la gente no tiene síntomas ni enfermedades, pero en otro porcentaje también sí se presenta. Entonces, esta, esta, esta bacteria lo que hace es inflamar la mucosa, como se ve en la, en la imagen. Y esta inflamación, eh, en caso de que, de que se prolongue esta, esta presencia de la bacteria, puede llegar a crear una úlcera, ¿sí? Que como está en la imagen, en la parte inferior, podemos ver que puede localizarse en la parte del estómago si sí, puede ser una, inflamación, una úlcera gástrica o puede ser una úlcera duodenal, que es justamente la parte que continúa del estómago. Y esa ulceración, si se complica, puede darnos tanto un sangrado o puede perforarse y tener un, este, consecuencias muy graves para la persona. Y se sabe que del 1 al 2% de los casos de personas que tienen helicobacter pueden llegar a generar cáncer gástrico, sí, precisamente. Y de hecho, la, este, la Organización Mundial de la Salud, dentro de su sección de cáncer, ha, ha, de, ha determinado que el licobacter piloti es un cancerígeno del tipo 1, o sea, que es directamente a la enfermedad. Entonces, por supuesto que el estudio del licobacter eh, es muy importante y del control del licobacter. ¿verdad? Entonces, el punto que continuamos a hacer es que el, el, el concepto, del tratamiento de la gastritis, a partir de que se descubrió el Icobacter pylori, ha variado. Entonces, ahora se usan antibióticos, no solo antiácidos. Y entonces, ahí tenemos en la diapositiva el tratamiento actual de la, de la gastritis, que es una triple terapia, que son dos antibióticos a escoger de los que están ahí en la imagen, y un inhibidor de la secreción ácida como omeprazol, pantoprazol, etc. Sin embargo, Debido a la resistencia que se ha generado en estas, eh, hacia estos antibióticos, lo que ha sucedido es que eh, se hace, el 20% de los casos que se tratan no se curan. Y entonces hay que hacer una cuádruple terapia que eh, se les da, además de, los, de lo que ya teníamos, sales de bismuto y se cambian los antibióticos. Entonces, de ahí, de, teniendo en cuenta la resistencia que se está teniendo a los antibióticos, eh, la recurrencia en la enfermedad y los efectos secundarios eh, perjudiciales es que eh, se subraya la necesidad de hacer nuevas terapias, ¿sí? que sean menos dañinas y que sean más efectivas o más integrales. Así es, Irma, muchas gracias. Y desde luego me parece que habría que, que advertir que este tratamiento es previa visita al médico. Claro, el el claro. Listo, sí. El médico es el que hace estas estos determinaciones. Así es, muchas gracias, Irma. Ricardo, si eres tan amable, eh, ¿cómo, ¿desde cuándo más bien se investigan científicamente las plantas en México? Bueno, las plantas medicinales están relacionadas con la cultura mexicana íntimamente. Entonces tenemos antecedentes desde el siglo XVI, aunque no científicamente, pero sí se recopilaron las plantas que se utilizaban, digamos, este, en ese momento, hace cinco siglos. Y tenemos algunas fuentes, por ejemplo, se puede apreciar en la siguiente diapositiva algunos libros que se escribieron en el siglo XVI y que eh, registran cerca de 4.051 plantas. Eh, estas plantas vienen con sus nombres indígenas, en agua, en purépecha, etc. Y eh, han sido interpretadas por los botánicos hasta género-especie. Entonces esto nos da una riqueza muy amplia sobre, podemos investigar las plantas que se usaron hace cinco siglos. Si me permite otra vez la imagen, nada más quisiera mencionar que dos de las principales fuentes, una es el Libellus Medicinalibus Indorum Herbis, o, que está, está en latín, que significa el librito de hierbas medicinales de las Indias. Fue escrito por el médico indígena Martín de la Cruz y fue traducido del latín, digo del náhuatl, al latín, por eh, también el, el latinista Juan Badiano, que también era indígena, y ambos profesores del Colegio Santa Cruz de Tlatelolco. Entonces, no solo se narran eh, o se describen plantas, eh, por ejemplo aquí para el insomnio sino que también se dibujaron de forma muy bella eh, estas plantas y este texto está en latín el de la derecha es el Códice Florentino escrito por Fray Bernardino de Sahagún también en el siglo XVI y eh, contiene también plantas medicinales y plantas sagradas algunas de las cuales pues este, son prohibidas o tienen usos este, digamos más controversiales o ¿no? por ejemplo el peyote pero bien mencionadas ahí. Entonces, no, nuestra riqueza y este, en cuanto no so, es cultural, es biológica, y, pero ya formalmente los estudios, eh, eh, digamos, modernos, sobre que ya tiene un enfoque científico de manera eh, organizada o institucional, aunque hay que notar que siempre ha habido esfuerzos individuales, gente que con, con mucho trabajo ha investigado las plantas. Pero ya digamos, una institución patrocinada por el Estado es el Instituto Médico Nacional, eh, si me pasa la diapositiva, que se funda en 1888 y que eh, es ese edificio en la calle de Valderas, muy cerca del Metro Juárez. Y eh, esta era ya una institución dedicada exclusivamente a estudiar las plantas medicinales. Y está organizada, o estaba organizada, perdón, en cinco secciones, la botánica, la química farmacología experimental, terapéutica clínica, que es lo que sería un hospital, y geografía médica o epidemiología. Entonces, este es un antecedente eh, eh, del, sobre el estudio de las plantas medicinales en México. Y eh, también en otra lámina se muestran las... Este, al, al, bueno, su, do, los investigadores, de este, algunos investigadores de este instituto, su herbario, la colección de muestras, y la revista que publicaban, los anales del Instituto Médico Nacional, donde resumían tu, sus resultados científicos. Entonces, eh, digamos, esto ejemplifica el carácter interdisciplinario al cual hacía alusión la doctora Mata que involucra muchas disciplinas desde la antropología hasta los médicos y yo creo que también ya está involucrando eh, aspectos legales abogados y economistas uh -huh. para asegurar y ecólogos para asegurar el uso de las plantas Así es. Muchas gracias Ricardo por esta explicación. Y bueno, para nosotros es momento de ir a una breve pausa. Le agradecemos que siga con nosotros. Estamos hablando de investigación científica de las plantas medicinales y no deje de acompañarnos porque tenemos varios obsequios al volver. Esto es Mirador Universitario, ya regresamos. Sigue con nosotros, estamos hablando aquí de investigación científica de las plantas medicinales. Ya empezaron a llegar algunas llamadas, comuníquese con nosotros 56 22 87 20 y 56 22 87 28. Y tal y como le comentamos antes de ir a la pausa, tenemos obsequios para ustedes. Y bueno, la condición para poder otorgar estos premios es que usted se comunique con nosotros y nos diga si ya visitó el Jardín Botánico de la UNAM, qué le ha parecido. Platíquenos sobre lo que fue su experiencia y qué piensa del Jardín Botánico de la UNAM. Y bueno, los premios, vamos a hacer mención cuáles tenemos. En principio, tenemos tres ejemplares de este título que le voy a mostrar a mi compañera Bárbara en la cámara intitulado Química de la Flora Mexicana. Estos, de este título tenemos tres ejemplares que serán para tres estudiantes universitarios que se comuniquen con nosotros y nos den su punto de vista con respecto a qué les parece el Jardín Botánico de la UNAM. Tenemos también dos ejemplares, en este caso uno sobre plantas medicinales de México, ya lo tiene usted aquí en pantalla, y también con el mismo tema, con sabor a maguey. Aquí tenemos un ejemplar de cada uno, nuevamente, como les indicamos, la condición es que nos den su punto de vista sobre el Jardín Botánico de la UNAM y tenemos dos juegos de eh, estos eh, eh, boletines propiamente, acervos históricos para el estudio de la biodiversidad. Aquí usted verá eh, diversos hallazgos y resultados de investigación que tienen que ver con el tema de la biodiversidad, plantas medicinales propiamente y desde luego pues toda esta gama de investigación que se hace en este tema. Así que estaremos esperando sus llamadas. Y retomando algunas de estas que ya llegaron para nuestros invitados, vamos a comentarlas aquí. Tenemos que Socorro Gutiérrez, aquí del Distrito Federal, pregunta que si es efectiva la prueba del aliento y en qué consiste. ¿Quién ver, responde? Ah, por lado. favor. Un Muchas gracias. Paso. Bueno, eh, aquí hay que hacer ver que el Helicobacter pylori vive en el estómago, pero al estar en el estómago no está en contacto con la acidez, sino se mete en la mucosa. Y aunque también es un ambiente un poco ácido, el tiene una enzima que se llama la ureasa, que lo que hace es romper el amonio en dos moléculas y una de ellas lo que hace es neutralizar su microambiente. Entonces, al neutralizar su microambiente puede vivir en un ambiente, entre comillas, un poquito ácido. ¿no? Entonces, por eso es que se encuentra ahí. Esta, esta característica es muy... Eh, específica en este caso de la bacteria, por lo que la prueba de la, de la ureasa es, de, es, es simplemente que se le da a ingerir un compuesto que tiene urea marcada radiativamente, que no daña a la persona, y al, al inhalarlo, la bacteria, si está presente en el estómago de la persona, la rompe y se producen compuestos que pueden ser detectados en, en, digamos, en lo que se exhala. Y entonces eso es prueba de que tenemos el Helicobacter polar. Entonces es, una, es un método bastante bueno para detectar la presencia de Helicobacter en las personas y además es no invasivo, sí porque la otra manera es sacar una biopsia. Entonces lo mejor es, es, es un buen, buen método. Claro. Gracias, muchas gracias Isma, por esta respuesta. Eh, Guillermina Castellanos. Eh, felicita el programa, el tema es muy interesante. Muchas gracias, felicitaciones a ustedes y gracias por sintonizarnos. Eh, Guadalupe Campos, eh, ella es médico cirujano y dice, si se sabe en el instituto o en la facultad de química cuántos fitocompuestos se han aislado y que se usen actualmente en la clínica. Bueno, fitocompuestos se han aislado muchísimo, yo creo que son cientos de miles fitocompuestos, ¿no? Como tal, etimológicamente hablando. Este, que se usen en la terapéutica específicamente, yo creo que aproximadamente el 60% de los productos que se usan en, en la terapéutica contemporánea son de origen natural, bien sea porque se aislaron directamente de la fuente y se elaboraron posteriormente medicamentos, o bien eh, porque se han modificado químicamente para mejorar su efectividad o disminuir su toxicidad, como mencionaba antes Ricardo, pero a fin de cuentas son de origen natural y claro está incluyendo los antibióticos que son también producidos por organismos vivos. Muchas okay. gracias, Ayushar, por la pregunta. Y bueno, continuando también mm. contigo sobre el tema de las monografías, mm -hmm. ¿por qué es importante realizar estas monografías en un país como el nuestro? Ok, pues ahí tenemos unas láminas que me gustaría que las colocaran. Son importantes porque como ya señalamos, las plantas eh, medicinales son promotoras de la salud, ¿verdad? Eso es indudable, y más en un país como México, que ya señalaba Ricardo, que hay una gran tradición y la gente eh, en muchas ocasiones prefiere tratarse con, este, con plantas o, o derivados de estos tractos, test, ¿verdad? Eh, u, u otros productos herbolarios que con los medicamentos alopáticos. Yo mencionaba que estamos trabajando con la diabetes. Uno de los problemas de la diabetes es que la gente deja el tratamiento, lo rechaza, empieza y ya pues lo sustituye por el consumo de eh, hierbas, de hierbas que según la tradición son eficaces. Entonces, por ese motivo pues es necesario verificar, comprobar. Este, Verdad, si sí tiene tales propiedades y cuáles son los principios activos, Esa es la primera razón. Entonces son promotores de la salud. En segundo lugar, si son promotores de la salud, esto ha traído como consecuencia un comercio muy amplio. De las, de, de las plantas. Todo el mundo conoce el tradicional puesto de mercado, o las yerberías que han proliferado, eh, puestos de la más dudosa calidad, además, este, ¿verdad?, donde se comercializan cotidianamente de manera legal o ilegal una gran cantidad de plantas. Entonces, teniendo esta monografía, podríamos tener la manera de regular ese comercio, ¿sí?, de establecer eh, parámetros de calidad que todos se verían obligados, si el gobierno así lo exige, a que estos productos cumplan con estos requisitos que se han establecido en esa monografía y regular ese comercio. Y eso que no estamos contando, el comercio que sale fuera del país de manera ilegal, ¿no? Muchas plantas nuestras se están viendo, se están comercializando en otros sitios y pues nadie controla eso, ¿verdad? Entonces esa es una razón muy importante por la cual en el México actual es necesario además, si me pone la lámina anterior, eh, también viendo eso del comercio irregular, muchos productos eh, contienen sustitutos, sí sustitutos, muchos. Te digo que te estoy vendiendo, qué sé yo, cancerina, y resulta que te estoy vendiendo otra cosa. Y nosotros sí. nos hemos dado la tarea de analizar muchos productos de estos llamados herbolarios, que algunos dicen que son fitomedicamentos, otros dicen que son medicamentos herbolarios, y resulta que no contiene lo que deben contener. Y esa es una razón por la cual es muy importante hacer estudios químicos y establecer estos marcadores químicos. Entonces ahí hay una lámina donde se ilustra un trabajo que hicimos hace algunos años de una hierba que se llama cancerina, que se comercializa mucho y que este, pues, no contiene lo que debería de contener o lo que dice el marbete que contiene. Esa sería una cosa y eh, esta monografía pues quiera o no quiera las autoridades, se tiene que hacer en los centros de investigación. Universidades y otros como el Seguro Social o que es una herencia del desaparecido y plan ¿verdad? Que también fue un centro muy importante que se dedicó al estudio de las plantas medicinales. Entonces, esos son los centros precisos para hacer este trabajo multidisciplinario que nos llevaría finalmente a regular este comercio de que se ha desatado de plantas medicinales. ¿sí? Así es, y muy brevemente y para, uh -huh. para terminar esta, esta participación uh -huh. tuya en uh -huh. este momento, Rachel, tenemos esta eh, diapositiva que hace alusión a este proyecto sectorial. Sí. ¿Nos puedes comentar brevemente al respecto? Sí, afortunadamente, este, eh, hace unos tres años fuimos beneficiados con este proyecto sectorial que precisamente tiene eh, pues, como objetivo esto elaborar de varias monografías de varias plantas que se comercializan ampliamente. Entonces recibimos un apoyo bastante modesto, por cierto, eh, pues afortunadamente eh, la UNAM nos ha... Eh, fortalecido el apoyo de manera tal que podamos hacer el trabajo y este es el tipo de productos en este trabajo participan gente del jardín botánico como el doctor Robert Bay y la maestra Delmira Linares gente de Lina lo que es un antropólogo el doctor uh, Paul Hersh Martínez y pues, varios investigadores de la Facultad de Química, el doctor Navarrete, este, la doctora Isabel Aguilar, y este es el tipo de libros que estamos generando, que es de uso oficial, pertenece al Conacit claro. y a la universidad. Pues. Y a la universidad. Así es, muchas gracias, Nachel. Okay. Irma, ¿cuál es la relevancia de estudiar el impacto que pueden tener las plantas contra el Lictobacter pylori? Bueno, eh, como ya se ha estado comentando, la fuente de muchos fármacos ha sido las plantas, las plantas en general, ¿no? Y bueno, México tiene una gran riqueza florística, ya estuvimos comentando que tiene una gran tradición de plantas medicinales y bueno, en alguna referencia se reportan más de tres mil especies de la flora eh, total de México que tiene atributos medicinales. Y esto y de, esta, de este total lo que tenemos es que eh, más o menos el, la tercera parte es utilizada para enfermedades gastrointestinales. Y bueno, en, en, en el caso de mi, de mi tema de estudio, pues en estas encontraríamos las que son usadas para gastritis, para úlcera, para dolor de estómago, porque también en muchas comunidades lo que tenemos es que la gente no sabe qué es gastritis o qué es úlcera, ¿no? Simplemente dice, me duele el estómago. Entonces las usa para el dolor de estómago. Entonces, de toda esta, esta gran riqueza que tiene nuestro país y que muchas de estas plantas son endémicas, o sea, son de aquí, ¿sí? Nosotros tratamos de buscar en esas plantas, alternativas para el tratamiento de las enfermedades producidas por el Helicobacter. Y mm, una parte importante es, en nuestro caso, que aunque hay muchos estudios ya fitoquímicos de las plantas, de las plantas que se usan para estas mm. enfermedades, eh, los estudios más que nada se han dirigido a la parte que tengan efecto gastroprotector o antiinflamatorio. Y hasta recientemente que se sabe que el Icobacter es la responsable de las gastritis crónica y de la úlcera, entonces es que nos hemos dado cuenta que hay muy pocos estudios al respecto de la, 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 de la actividad contra la bacteria de las plantas medicinales. Entonces, por eso es que nosotros estamos interesados en hacer estos estudios. Así es, muchas gracias, Irma. Ricardo, muy <coughs> brevemente, ¿qué tipo de investigaciones se realizan en el instituto de química? Bueno, en el Instituto de Química principalmente estamos enfocados a, al aislamiento y a la identificación de las sustancias. Y también, pero también realizamos otro tipo de actividades como son la síntesis de estos compuestos, la transformación química de estos compuestos, y, eh, también biotransformación utilizando eh, levaduras u otros organismos y también transformaciones fotoquímicas. Además de otras áreas como sería eh, estudios de ecología química, que ya no están muy relacionados con la cuestión de plantas medicinales, pero bueno, o quimiotaxonomía que sí tiene relación. Esa es la clasificación de las plantas por métodos químicos. Eh, si me pasa la, la diapositiva, por favor. Eh, para esto utilizamos en el Instituto de Química, pues diferente infraestructura, eh, equipo. Que eh, de, me pasa la siguiente. Por ejemplo, se utiliza para determinar la estructura en un compuesto, se utiliza espectroscopía de infrarrojo, que es este aparato que se muestra en la diapositiva, y donde se coloca una muestra. O resonancia magnética nuclear, que le sonará por, eh, a, a quienes hayan. este realizado este análisis este, médico, pero es una técnica que viene de la física, pasa a la química y se utiliza fundamentalmente para determinar la estructura de los compuestos, o la espectrometría de masas que permite eh, determinar el peso molecular de los compuestos, y por último la difracción de rayos X que se utiliza para compuestos cristalinos y, eh, y permite tener lo más aproximado a una fotografía de un compuesto. Claro, pues esto nos da cuenta de las eh, opciones que hay para la realización de la investigación. Y en este tenor, Ricardo, muchas gracias. Vamos a presentar a ustedes, estamos ya en la última parte de nuestro programa, una cápsula, una cápsula que da cuenta de estudiantes en un laboratorio de la Facultad de Química, así como algunos comentarios sobre su trabajo. Vamos a ver esta cápsula. <music> Mi nombre es Francisco Palacios y soy estudiante de doctorado en posgrado en ciencias químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en el laboratorio 124 del conjunto E de la Facultad de Química, en donde se hace investigación eh, sobre plantas medicinales y eh, productos eh, derivados de hongos, con la finalidad de obtener productos bioactivos. El principal trabajo que hacemos en este laboratorio es el estudio de plantas medicinales para lograr aislar eh, los metabolitos eh, responsables de la actividad biológica. Mi nombre es Sol Christians y bueno, eh, uno de los puntos desde donde se puede partir para el estudio de, y el descubrimiento de productos naturales es el estudio etnobotánico, que eso consiste en el uso tradicional que le dan los pueblos o ciertas comunidades a las plantas. Dentro de lo que estamos haciendo en este laboratorio, una de las líneas está enfocada a la búsqueda de fármacos que tienen que pueden servir para controlar la diabetes. Hola, mi nombre es Guadalupe Ángeles. Yo soy estudiante de maestría y les voy a enseñar de qué manera se preparan los extractos. Llega el material vegetal, ya sea seco o lo ponemos a secar si es que en el caso de que venga fresco, llega seco secamos con el rayo del sol y posteriormente sufre un proceso de maceración en el cual bueno obtenemos nuestro polvo de esta manera y una eh, referencia de herbario queda eh, constituida posteriormente se pone a macerar generalmente en una mezcla de clorometanol uno a uno Poniéndola de esta manera, bueno, tenemos maceradores mucho más grandes dependiendo de la cantidad de planta. Y al final de esta semana o dos semanas que permanece macerándose, utilizamos un destilador para poder eliminar el disolvente. Finalmente, queda de esta manera nuestro extracto. Hola, mi nombre es Mario Alberto Figueroa. Una vez que obtenemos el extracto orgánico, lo vamos a someter a un proceso de separación primaria o una separación y fraccionamiento primario. Este lo realizamos con ayuda de una columna cromatográfica e, y consiste básicamente en poner nuestro extracto orgánico en una zona de la columna, en la parte superior de la columna y esta, con ayuda de disolventes apropiados, van a eludir todos los componentes presentes en esta mezcla compleja del extracto orgánico y se van a ir separando en diferentes partes. Cada una de ellas las vamos a ir a su vez reuniendo en diferentes este, frascos viales para después eh, llevar a cabo un proceso de separación y purificación más especializado. Bueno, una vez realizado el fraccionamiento primario de nuestros extractos orgánicos, estos los podemos someter a procesos de separación y purificación más eficientes. En este caso, nosotros utilizamos el equipo de cromatografía de líquidos de alta eficiencia para obtener compuestos puros a partir de las fracciones obtenidas. Esta es una fracción obtenida y de la cual al inyectar en este equipo de cromatografía de líquidos, de nuevo la muestra va a pasar por una, por una mezcla de disolventes y una columna y se van a ir separando nuestros constituyentes de la siguiente manera. Aquí podemos observar tres picos correspondientes a tres compuestos diferentes presentes en esta fracción. Bueno, mi nombre es Araceli Pérez Vázquez y continuando con la explicación de lo que hacemos en este laboratorio, bueno, um, lo que procede después del aislamiento y la identificación de los componentes es la caracterización de los mismos, lo cual se hace con diferentes eh, métodos espectroscópicos y espectrométricos, como es el caso, por ejemplo, de un ultravioleta en el cual identificamos grupos eh, funcionales. Y obtenemos algo muy parecido a esto y de esta manera, bueno, nosotros vamos identificando qué características estructurales se les van a ir asignando a cada uno de los componentes que vamos aislando. Una vez obtenidas nuestras muestras, llámese extractos, fracciones o compuestos puros, una parte importante es la realización de una evaluación dependiendo de las propiedades medicinales que tengan nuestras plantas en estudio. En este caso, si nosotros sabemos que nuestra planta se utiliza en las prácticas médicas populares como agente antiséptico, una de las evaluaciones preliminares que se realizan es la determinación de su potencial antimicrobiano contra una batería de bacterias gram positivas o gram negativas. Esto se realiza mediante el método de, de difusión en cajas de Petri, utilizando discos de papel filtro impregnados. Con la muestra, extracto, fracción o compuesto evaluar y también impregnados con el antibiótico correspondiente y un control negativo, que en este caso es el disolvente en el cual solubilizamos nuestras muestras. Las cajas de agar son de agar Nuiller-Hinton y lo que vemos nosotros o, cuan, o medimos son halos de inhibición. La cápsula da cuenta de cómo se eh, insertan en los distintos programas de investigación los jóvenes y como usted ya lo sabe, más del 50% de la investigación en México se realiza aquí en la UNAM. Así que bueno, enhorabuena por esta cápsula y felicitaciones a los estudiantes. Ya el tiempo se nos está prácticamente terminando. Eh, Irma, un dato importante que, que tenemos que revisar es cuál es el efecto y lo que se ha encontrado con respecto a la planta que se llama cuachalalate, por favor. Sí, mira, el coachalalate es la planta que más hemos estudiado en el laboratorio en su efecto antihelicobacter y esta planta es un árbol, es un árbol nativo de México y su nombre científico, como está en la imagen, si me la ponen por favor, es Amphisterium astringens. Es un nombre científico. Y este árbol, eh, lo que se usa de este árbol es la corteza. La corteza se le han dado diferentes usos este, para endurecer las encías, para los cólicos biliares, antiinflamatorio, etcétera. Pero sin duda el uso principal es justamente contra gastritis, úlcera y el cáncer gástrico. De tal manera que nosotros hemos tratado de estudiar la corteza, aunque previamente en la Facultad de Química ya se han hecho estudios al respecto de sus compuestos y de su eh, um, farmacología, digamos, ¿sí? pero nosotros lo que hicimos fue analizar la corteza en el sentido eh, anti-helicobacter. Y entonces en la imagen que ven ustedes tenemos los compuestos que, hay, que se aislaron y que aquí con la doctora Mata nos ayudó mucho sí. y que los probamos contra el helicobacter. De ello vimos que de todos ellos, los últimos, los que están en la parte inferior, que son los ácidos anacárdicos, son unos potentes compuestos antihelicobacter. ¿Sí? Entonces, además, encontramos que estos compuestos no son tóxicos en, eh, para las células humanas, al menos el, el conjunto, y ahí como se ve es que la eficiencia de los ácidos anacárdicos es tan buena como los antibióticos que se utilizan en la terapia. ¿Sí? Los ácidos anacárdicos son tan potentes como ellos. Y además estudiamos un poco qué le hacen a la bacteria. Entonces lo que vimos es que en, por microscopía electrónica vemos que se destruyen las células. ¿sí? Entonces eso es lo que llevamos hasta ahorita. Claro, y desde luego estará abierta eh, que se puedan comunicar, tal vez por correo electrónico, a sus dependencias, quien quiera saber más del tema. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muy rápidamente las llamadas. Eh, los ganadores eh, mencionaré eh, algunos. Adela Estaraneta, del Distrito Federal, dice: ha visitado el Jardín Botánico de Querétaro y tiene plantas curativas y nos da conocimientos para saber qué plantas existen en nuestro país. Se la vamos a tomar como buena. La invitamos a que conozca también el Jardín Botánico de la UNAM. Eh, Carlos García dice. Eh, eh, le gustaron las cactáceas que florean solo una vez, El es estudiante, le gustó cómo están clasificadas las plantas medicinales y los estanques, es importante que lo conozca la población. Muchas gracias. Marilena Montes es un esfuerzo bueno dentro de la UNAM en el Jardín Botánico. Faltan plantas de México, hace mención. Narciso González Muñoz de San Luis Potosí, un saludo a San Luis Potosí quiere ponerse en contacto con la doctora Irma, eh, le daremos eh, los datos, le diremos a la doctora qué alternativas nos da, Humberto García las revistas, Verónica García solicita dirección del Jardín Botánico se la damos aquí y si se vuelve a comunicar a Mirador Universitario y Jesús Malpica del Estado de México dice, el alga espirulina que utilizaban los antepasados aquí en el Valle de México hay documentación en cuanto a los usos que se daban, servía para la gastronomía y se lleva un libro. Muy rápidamente, por favor. Bueno, está documentada como medicina, perdón, como alimenticia, principalmente el tecuitatl o hurronas del agua, decían los españoles. Pero hasta donde recuerdo es alimenticia. Alimenticia, así es. Bueno, pues nosotros hemos eh, terminado el programa. Quiero agradecer muchísimo la presencia de la doctora Rachel Mata, del doctor Ricardo Reyes y de la doctora Irma Romero. Muchas gracias. Gracias. por habernos acompañado y desde luego le invitamos a que nos acompañe en el próximo programa de esta serie que lleva por título Es probable el control de la calidad en las plantas medicinales. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Esto fue Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación abierta y a distancia. Muchas gracias.